frente a mí. Hay un hotel. Aquí está la plaza, mire. Si se ve ahí. ¿Ven la plaza? Sí, Luis. Ya está la plaza, hay una muchacha que está limpiando aquí. En este momento en el café, el único que estoy yo, soy yo aquí en una mesita. Al final tuve que venir para acá porque como no me han instalado todavía el internet, hace un mes que hice el contrato, pues aquí tengo mejor conexión. Entonces hablé con la dueña, negocié con la dueña, pasar las clases aquí hasta que me instalen. Y está agradable, sí, es agradable sobre todo así tempranito por la mañana, porque están haciendo calores grandes, ¿no? En marzo es como el mes más caliente, ¿no? En la zona de Santa Cruz. Bueno, están silenciosos. Ustedes me imagino que están acabados de levantar. Yo me levanto cuando tengo clase a las 7 a las 5 para hacer todo con calma, desayunar y demás. Y no pasar hambre después aquí en la clase. Y entonces ya estoy bien despierto, pero ustedes están silenciosos, así que deben estar acabados de levantar. No tenemos a nadie nuevo, ¿verdad? Ayer yo revisé la lista y no había nadie nuevo. Es así, ¿verdad? No hay nadie, creo. No veo a nadie nuevo. Nos falta Neida, nos falta Roger y nos falta Cecilia. Ya está Roger ahí. Bruno. Buenos días, Bruno. Hola, hola. Bruno. Buen día, Lisel. Buen día. No, yo pensé que te habías ido del grupo, porque al final vi que no estabas en la clase cuando terminamos. Y pensé que te habías ido del No, grupo. Lisel, que no pude entrar en el segundo, en la segunda Ah, hora. ya. Yo dije, como me habías preguntado por la otra profe, dije, bueno, a lo mejor no quiere pasar conmigo. Sin desmerecer a la otra profe, yo sé que les va a ir muy bien conmigo. Porque si Gracias, hay algo Lisa. que yo domino bien en el trabajo de investigación es la elaboración de los perfiles. De todo, de investigación 1, de investigación 2 y de tesis. O sea que ustedes pueden salir de aquí si ya le dan en el clavo al tema. Ustedes pueden salir de aquí ya con su perfil hecho. Y les dije eso en la clase, en la primera clase, recuerden, y se lo estoy recalcando ahora. En la medida en que ustedes salgan con su perfil hecho y aprobado por la jefa de carrera, ya entonces empiezan a trabajar con su tutor, con su perfil hecho y aprobado. Lo que implica que entonces lo que tienen que hacer es ya los otros capítulos de la tesis. Pero además yo les voy a dar un sistema de objetivos generales que directamente lo van a llevar a los capítulos de la tesis. Van a ver qué interesante. Tres objetivos generales y con esos tres objetivos generales van a tener capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 de la tesis. El 5 es conclusiones y recomendaciones. Entonces eso les va a ayudar mucho y ya después ustedes con su tutor trabajan en ese sentido. Le explican esto. Y ya sobre la base de las actividades y tareas de cada capítulo, ustedes van desarrollando su tesis. Entonces, lo que recomiendo que hagamos, a ver, 14, nos falta Cecilia. Y creo, no sé si tengo la lista aquí, creo que no tengo la lista. Creo que nos falta, que son 15, 15 o 16. Pero ya tengo todos los que están, o creo que nos falta nomás Cecilia, porque yo los incorporé a todos.
O sea, falta Cecilia nomás en estos momentos. Les decía que les propongo que hagamos lo siguiente, a ver si les parece. Lo primero que nosotros vamos a hacer ahora, mientras trabajamos en esta unidad de introducción y de preparación, que es este prólogo, y que ya empezamos a ver algunas cosas en la clase pasada, ¿verdad? Cuando vimos este video de los paradigmas desde el siglo XXI y cuando vimos también el video de este youtuber, maestro, ¿no? De apellido Maestro, que nos hablaba precisamente de la innovación, ¿no? De la innovación disruptiva. ¿Qué les recomiendo? Mientras nosotros nos ponemos al día de lo que ha pasado en la historia para comprendamos todo lo que ha pasado en el mundo y por qué ha pasado en el siglo XX sobre todo, pero vamos a viajar un poco hasta el siglo XVI e ir recorriendo hasta acá para que nos demos cuenta por qué está pasando esto que está pasando hoy, pandemia incluida, que además es la base para entonces plantearse uno el problema de investigación y plantearse la solución de ese problema. No podemos plantearnos nosotros la solución de un problema si no tenemos comprensión del mundo en que vivimos. Y más, ya vimos en los videos anteriores, el de la clase pasada, que yo creo que si es necesario los volvemos a repetir, no solo la comprensión del mundo en que vivimos, sino cómo se va a transformar el mundo en que vivimos a corto y mediano plazo. Y esa transformación no ha sido más fuerte porque el 5G, con todo esto de la pandemia, no ha llegado a entronizarse. Pero si el 5G, que es el Internet de las cosas, llega a entronizarse, hubiera llegado a entronizarse, el mundo hubiera cambiado más. Lo que pasa es que, de todas maneras, precisamente por la pandemia, ha habido un impulso con respecto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Un impulso como nunca antes. Entonces, tenemos que tener comprensión de eso. Porque si nos vamos a plantear problemas en el universo de la comunicación humana, sea cual sea, ¿verdad? En el sentido empresarial, o en el sentido comunicacional puro, o en redes sociales, nuevas tecnologías, o algunos medios en específico, tenemos que darnos cuenta, tenemos que tener claro, comprender la transformación del mundo hasta acá. Eso que llamamos modernidad. Y también el fenómeno llamado posmodernidad, que me imagino que han oído hablar, y muchos teóricos en estos momentos plantean que esta etapa en la que estamos viviendo ahora es la transmodernidad. O sea, más allá de la modernidad y la posmodernidad, pero con elementos de ambas. Por eso es trans, ¿no? Más allá, pero en cierto modo conservando determinados elementos tanto de la modernidad como de la posmodernidad. Por eso hay determinados conceptos que se están renovando y retomándose ahora en la modernidad, en la transmodernidad, que uno los encuentra en la modernidad, pero también hay esa zozobra, ese desasosiego, esa inseguridad ante el futuro y demás, que caracteriza a la posmodernidad. Entonces, estos elementos de los que estamos hablando nosotros, es muy importante que ustedes los dominen teóricamente y conceptualmente para que eso aparezca en su tesis. Porque no se puede hacer una tesis en el universo teórico, en el universo de su marco teórico conceptual, no se puede hacer una tesis sin referirse a todos estos elementos. Y eso lo vamos a hacer en este prólogo de la asignatura. Y van a ver qué apasionante y qué interesante es. Ahora, entonces, ¿qué es lo que le propongo? Que mientras hacemos esto y vamos definiendo nuestro tema, problema de investigación, o uno o dos, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, y vamos definiendo eso, una vez que lo tengamos bien formulado,
el problema de investigación o los problemas de investigación, ustedes consulten con su coordinadora de carrera para que les apruebe el tema. Entonces, una vez que su coordinadora de carrera le apruebe el tema, yo voy a tratar de comunicarme con ella. Me voy a comunicar con ella. Porque ella fue incluso estudiante en la universidad y fue estudiante mía. No recuerdo en qué momento lo fue. Le voy a preguntar por curiosidad. Y debe ser en investigación o quizás en alguna de las asignaturas de comunicación social que desarrollaba yo. Y voy a hablar con ella para que ella, con la mayor rapidez, le revise los temas y se los apruebe. Entonces, eso ya nos da la seguridad de que vamos a estar desarrollando el perfil, sobre la base de un tema que ya está aprobado. ¿Cómo lo ven esto? No es que esté aprobado el perfil, es que esté aprobado el tema, que es lo primero. A ver, ¿cómo ven esto que estamos hablando? Hola. Me parece bien, Lizen. ¿Les parece bien? Ya. Entonces. Me parece buenísima la idea. Claro, claro, porque así van al seguro. Porque además ya les dije, muchachos, si ustedes no salen de aquí con su perfil ya listo para ser aprobado el perfil, fíjense, primero vamos a hacer aprobar el tema y después ya el perfil desarrollado. Si ustedes no salen de aquí con su perfil desarrollado para ser aprobado, cuando empiecen a trabajar con su tutor, si tienen que hacer el perfil, van a tener que pagarle más. Porque una cosa es el pago, apoyarte en el trabajo de la tesis desde el perfil, que empezar de cero con perfil más. ¿Comprenden? Si ustedes salen de aquí, ustedes tienen que proponerse lo siguiente a partir de las expectativas que ya hemos visto, ¿verdad? Ustedes tienen que proponerse lo siguiente. Yo tengo que salir de esta asignatura con mi perfil listo, con mi tema ya aprobado y con mi perfil listo para ser aprobado. Eso es lo que verdaderamente va a constituir haber aprovechado la materia y haber aprovechado su inversión. Porque ustedes pagan por esta asignatura, ¿cuánto? Como 1,000 y pico de bolivianos. ¿Cuánto pagan? 1,130, si no me equivoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es una cifra para uno perder la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Salir con su perfil listo. Y a eso los insto, a que salgan con su perfil listo para que ya tengan una parte del trabajo ahorrado. Yo le digo, si ustedes llegan a comenzar su trabajo con su tutor, con su perfil listo y aprobado, ustedes ya tienen prácticamente el 80% de la tesis. Perdón, el 20% de la tesis. Que es un porcentaje considerable y atractivo, ¿no lo creen? Sí, lo veo bien, porque creo que aparte nos vamos a ahorrar un poco de tiempo. O sea, claro, va a ser más corto el periodo de elaboración. Claro, ya entonces, a partir del perfil, desarrollar todos los capítulos. Yo les voy a dejar al final, cuando ya tengamos los perfiles, vamos a hacer un esquema para que tengamos claro cómo este perfil va proyectando los capítulos de la tesis. O sea, por ejemplo, el perfil en sí es el capítulo 1, en su mayoría, el capítulo 1. El capítulo 2 es el objetivo específico número 1, que es el marco teórico conceptual y de referencia. Ese es el capítulo 2, que es su objetivo específico 1. Ahora, el objetivo específico 2 es el capítulo 3, que es el diagnóstico de la situación que usted quiere cambiar.
Y el objetivo específico 3, que es el último, sería, ¿qué cosa? Todo lo que tiene que ver con la propuesta que usted va a realizar. Y el 5 son las conclusiones y recomendaciones. Entonces, está muy clarito todo. Y van a tener sus actividades y tareas, y van a diseñar sus actividades y tareas entonces para cada capítulo, entiéndase cada objetivo específico. A lo mejor ahora no lo están visualizando mucho, pero en la medida en que ya ustedes vean el perfil y lo comprendan, pues ahí van a tener claro esto que yo estoy diciendo. ¿Está bien? Sí, Liz. Sí, Liz. Ya. A ver, me gustaría, ¿cómo se llama la muchacha con que estábamos viendo, que estuvimos viendo gracias a ella la clase pasada, de su negocio familiar, de este piezas de repuesto y más y demás, piezas de repuesto usadas, todo este fenómeno tan interesante? Giselle. ¿Y está Giselle acá? No la veo, ¿no? ¿O sí? Sí, sí está. ¿Sí? Carla Giselle, ¿no? Carla Giselle Mejía, ella es. Sí, Luis. Ah, ya. Hola, Carla. Giselle. Un momento, dice Lisa, está escribiendo al chat de. Ah, ya. Porque fíjense ustedes, yo voy a ir abriendo un documento. Voy a ir abriendo un documento en Word. Porque yo he estado pensando en su tema. Y ella ya tiene su tema problema y clarito para su tesis. A mí me parece que ya lo tiene. A partir de lo que hablamos el otro día. Para que ustedes se den cuenta de esto, quería hacer, iniciando la clase, un ejercicio con el tema problema de ella. ¿Les parece? ¿Les parece? Que además van a darse cuenta todos de lo que estamos hablando cuando decimos plantear nuestro problema de investigación y formular nuestro problema de investigación. Estoy preparando unos hojitas en Word para hacer un documento donde estén todos nuestros temas y problemas. Lo que Giselle. Le dicen buen día, ¿me escucha ahora? Sí, te escucho. Okay. ¿Quién me habla, Giselle? Sí, Lisa. Pasa que mi hermano el internet lo estaba arreglando. Ya. Yeah. Yo les decía a tus compañeros que yo he estado pensando, uno siempre va proyectando las asignaturas, ¿no? Yo en estos momentos estoy haciendo, menos expresión oral y escrita, toda la línea de las asignaturas de investigación. Estoy haciendo, por lo tanto, investigación 1, investigación 2 y este grupo de taller de graduación. Entonces, como las estoy llevando todas a la vez, me parece genial porque estoy en cierto modo interrelacionando todas las asignaturas. Incluso en los de investigación 1 ya yo estoy planteando su problema de investigación con su problema de investigación para investigación 2. De tal forma que cuando ellos salten en investigación 2, a partir de ese mismo problema ya tengan un problema de investigación. Eso estamos haciendo. Entonces aquí también estoy aprovechando los insumos de todas
las otras asignaturas. Entonces, Giselle, ¿estás ahí ya, no? ¿Podemos hablar? Sí, Lisa. Yo quería, como hicimos en la clase pasada, comenzar por hacer un ejercicio contigo y en este documento que van a ver ahora. Aquí vamos a poner todos los temas, problemas de investigación del taller de graduación de la carrera de comunicación social. Ahora tengo personas de estudiantes de administración que han pedido entrar a nuestro grupo porque hubo ahí cierto problema con unos grupos que yo tenía para ellos, también de seminario de grado, taller de grado, así como esta asignatura con diferentes denominaciones. Y entonces esos grupos se cerraron, entonces ahora quieren, ahí tengo que hablar con Carlos si hay posibilidad de esto. Bueno, miren, aquí vamos a ir poniendo todo. Por ejemplo, vamos a empezar, Carla, vamos a poner nombres nomás. Así es, ¿verdad, Carla? Sí, listen. Ya, vamos a subir esta letra y este documento. Cuando terminemos cada clase, yo lo voy a subir al grupo de WhatsApp y lo voy a poner también en la plataforma. Entonces, Carla y Giselle, su tema. A esta letra le vamos a dar 14. Listen. Sí, dime. Para lo del tema del tutor, ¿se hace por elección a afinidad o una designación a pesar? Ustedes lo deciden. Claro, eso es decisión de ustedes. Porque quienes pagan a ese tutor son ustedes. Nadie se puede meter en eso. Usted apuesta por esa persona. Y esa persona, lógicamente, apuesta por ustedes. Eso lo definen ustedes. No, la carrera no se mete ahí. Entonces, ¿cómo se presenta el tutor? O sea, ustedes hacen su perfil ahora, eligen su tutor, precisan con él toda la cuestión económica, todas las cosas, él acepta, y entonces ya ustedes van a presentar su perfil a la carrera para ser aprobado con su tutor, con el nombre de su tutor ahí. ¿Comprenden? ¿Sí? Sí, Luis. Ya. Eso lo decide usted. Fíjense esto, fíjense cómo vamos a adelantar. De este ejercicio que estamos comenzando, vamos a salir ya con estas tres cosas. A ver, alguien puede enviar el link o lo hago yo, a ver, el link para plataforma. Enviarlo a WhatsApp, a ver. Ya. Ahí está. Ya lo envié. A ver, hay alguien ahí que tratando de entrar, no tiene nombre, tiene nada más el teléfono. Ahora cuando entre veremos quién es. Es una muchacha, sí. Entonces, les decía que vamos a salir de este ejercicio, que ya debe ser de Cecilia, me imagino, porque es la única que falta. Me parece que ya entró. Ah, no, Natalia. Natalia Cazorla. Hola, Natalia. Por eso, Lisa, buen día. Por eso yo decía que eran 16, ¿ven? Porque entonces está Natalia y... Natalia, yo creo que yo te agregué a este grupo.
Recién me inscribí ayer, dicen. No Ah, sé. ya. Entonces, entonces, Tal vez nada, no soy yo yo eso. revisé. Pero a mí me parece que yo te había puesto. A ver. Natalia, es así con I latina todo, ¿verdad? Sí, dicen. A ver, estoy Solo que buscando. Cazorla es con Z, no sé por qué me sale con S aquí. Pero si te sale con S, hay que dejarlo con S porque si no, no, no puedo, no, no puedo inscribirte, ¿comprende? A ver, vamos a ver con Sí, Z. está Lo bien. que estoy haciendo aquí, estoy colocándote a ti. A ver si me aparece. No, no aparece. ¿Cuál es el segundo apellido tuyo? Valdivia. Con dentilabial. Las dos veces, ¿verdad? Ya, no Sí. aparece, no aparece Cazorla Valdivia. A ver si aparece con ese Cazorla Valdivia. No. Esto, a ver una cosa, vamos a entrar por aquí. Ustedes no están viendo lo que estoy haciendo porque estoy viendo la inscripción. A ver, vamos a entrar aquí. Aquí sí, quizás ya aparezca. Natalia. Aquí está. Natalia Jesús Cazorla Valdivia, ¿sí? Sí, sí, Lisa. Ya. Ya estás, mi amor. Muchas gracias, Lisa. No podía entrar desde plataforma. Eso era, eso era. Estás en 18 ya. Ya estamos en 18 estudiantes. Muy bien. Me alegra tenerte aquí, porque bueno, ya nos conocemos de... ¿Qué hicimos juntos? Comunicación en comunicación, ¿no? No, era otra. Ah, no, hicimos medios alternativos de comunicación. No, no, tampoco. Interculturalidad creo que era. Ah, ya, sí, la sí, otra. Esa porque va tú seria. No estabas en las dos, ese semestre yo hice las dos, y tú estabas solo en una, ¿no? Sí, solo en una. Ya, exacto. Sí, era algo así como interculturalidad y comunicación, una cosa de esa, ¿no? Sí, exacto, Luis. Ya, muy bien. Me alegro que estés aquí. Bienvenida, te damos la bienvenida a todos. Gracias, Luis, igual me alegra que sea mi docente otra vez. Qué bueno. Bueno, entonces, estamos haciendo un ejercicio con el tema de Carla Giselle Mejía Lafuentes, que ahí en la clase pasada, en el del miércoles pasado, usamos un negocio familiar que ella tiene para ver cómo podría ser un tema de comunicación, ya pensando en el perfil y en la tesis. Entonces, yo le estaba proponiendo a Carla, Carla. Sí, listen. Ya. Yo pienso que tú tienes ya tu tesis ahí con lo de tu familia. ¿A ti te parece interesante plantearte tu tesis? Y a mí no me gusta decir matar dos pájaros de un tiro porque me parece de una crueldad enorme, pero es como acariciar dos pájaros con una misma mano. Eso me parece más de amante de la naturaleza. ¿A ti te parece que sería interesante hacer eso, tener tu tesis y además darle un impulso comunicacional al negocio familiar? ¿Te parece interesante eso? Sí, Lisen, ya me decidí y voy a hacer con eso, ¿no? Claro, claro, ya lo tenés ahí, hijita, ya lo tenés ahí. Incluso yo pienso que si nos aprueban el perfil que tengo pensado, ahora lo vamos a ver. No es que tú tengas que hacer o sea, tendríamos que ver si es válida la tesis presentando el proyecto de estrategia integral comunicacional para esa empresa, solo presentando el proyecto. O habría que hacerlo también. Yo pienso que hacerlo es una segunda tesis. Pero si por ejemplo, yo creo que sí, porque por ejemplo, mira, en marketing, ellos presentan los planes de marketing. Y el plan de marketing no es ejecución,
El plan de marketing es un plan donde están todos los elementos listos para ser ejecutados. Claro. ¿Me explico? ¿Eh? Sí. Ya, entonces, ya tú presentando, que es como yo pienso que se llame, estrategia integral de comunicación. Bonito, sí, porque sería todo, 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 todo. La página web, la fanpage, la estrategia para redes sociales. Todo, cubrir todo. Imagen empresarial con su logotipo o isotipo, lo que vaya a llevar. Una estrategia integral. Precioso. Me parece precioso. Entonces, vamos a ir a ese documento que yo tengo preparado, que acabo de preparar, para que coloquemos ahí todos los temas. Y vayamos poniendo ahí todos los temas. Y sobre esa base, incluso así mismo podemos pasárselo a la profe, coordinadora de carrera nueva. Este documento. Mira, ya están viendo todos, ¿verdad? El documento. Sí, licenciado. Ya, entonces, ¿cuál sería el tema? Estrategia de comunicación para la empresa. ¿Cómo se llama? Mario Cars. Ya. Mario Cars. Así, a Cars con K, ¿verdad? Sí, con K. De Santa Cruz de la Sierra. Y aquí vamos a poner 2021-2022, pensando en que de aquí a que ustedes terminen su tesis, estaría en este margen de tiempo, o puede ser que la terminen en el 21 segundo semestre. Déjenme ver que hay alguien esperando ahí. María René, que parece que se está cayendo y se cae, se levanta. Hola, Mari. María René. Hola. Hola, hola, María René. No me oye. Debe estar con problemas de conexión porque a veces su internet medio se descompone por la zona. Sí, está con problemas de conexión, porque ya se había caído, sí. Bueno, estamos aquí. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí tenemos planteado el tema. El tema, si ustedes se dan cuenta, para que ya todos vayan pensando, el tema es como un título. Es como el título del libro, ¿se dan cuenta? Como un título del libro. ¿Verdad? Tiene de qué va. Estrategia integral de comunicación para la empresa Mario Cars de Santa Cruz de la Sierra y el año en que esa estrategia se está planteando. ¿Ya? Ahí estamos bien. Ahora miren, el planteamiento del problema de la investigación, que es otro elemento importante del perfil. No, vamos a poner la formulación. La formulación del problema de investigación. Todos estos elementos están dentro del planteamiento del problema, que es un epígrafe general que tiene varios subepígrafes. La formulación del problema es sencillamente convertir su mismo tema en pregunta. Le estoy dando los tips para poder hacer esto con facilidad.
Entonces, yo abro signo de interrogación. ¿Cómo sería la estrategia, quito la minúscula, integral de comunicación para la empresa Mario Gradcar de Santa Cruz de la Sierra? Y aquí no es necesario colocar la fecha. Y ya yo tengo, queridos chicos y chicas, mi problema formulado. ¿Vieron qué sencillo? Y entonces, mi objetivo general es lo mismo. Vamos a copiar esto, miren, sin los signos de interrogación. Y mi objetivo general sería incorporar a esta redacción un verbo en infinitivo. Eso ustedes lo saben, ya me imagino de investigación 1 y 2, ¿verdad? De que todo objetivo tiene que plantearse con un verbo en infinitivo, que es el que plantea y direcciona la acción, ¿verdad? Y lo que se quiere lograr con ese objetivo. Eso lo conocen, ¿verdad? Respóndanme, porque esto es importante que yo sepa que ustedes lo saben, ¿o no? Sí, Lisa. Ya, genial. Entonces, aquí sería explicar, porque podríamos usar otro verbo, Giselle. ¿Estás ahí? Esto sí, parece una sesión espiritista, sí. A ver, podemos usar describir, pero a mí me parece más, más rico explicar, porque explicar implica el describir. O sea, tú describes cómo es y después explicas minuciosamente y pormenorizadamente la estrategia que vas a desarrollar. O podría ser desarrollar también, o está bien explicar. El problema es que recuerda que tú tienes que hacer tres objetivos específicos. Y una, esa es una. Y los objetivos específicos son como escaleritas para llegar a este objetivo general, ¿verdad? Tres peldaños. Yo no te recomiendo desarrollar, porque desarrollar ya es aplicar. Y eso sería un proceso posterior. ¿Comprendes, mi cielo? ¿Eh? Por ejemplo, mira, a ver, para que te des cuenta. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, para que te des cuenta cómo es este proceso. Una estrategia yo la concibo, ¿verdad? Entonces, el verbo en infinitivo es concebir. Ahora, después, una estrategia, después que yo la concibo, yo la diseño, ¿verdad? Y después, una estrategia, yo la describo. Y después, una estrategia, yo la explico. Y después, una estrategia, yo puedo también después de explicarla yo la aplico. Entonces, concebir, diseñar, verbos en infinitivo, describir,
explicar que aplicar. ¿Comprendes? Que el aplicar es lo que tú llamas desarrollar. El verbo desarrollar no debe usarse porque es muy ambiguo. Sin embargo, aplicar es una forma concreta. Ah, después que tú concibes, diseñas, describes y explicas, después que tienes la estrategia, la aplicas. ¿Se comprende? Sí, dicen, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Claro, es muy importante tener claro el significado de los verbos. Yo les voy a dar una tabla. Yo les voy a dar varios materiales, pero les voy a dar una tabla para que ustedes puedan. Esto es un proceso. Esto es un proceso, digamos que previo. Ahí está. Proceso previo para llegar aquí. ¿Te percatas, Giselle? ¿Y todos, muchachos, se dan cuenta de esto que hemos planteado? ¿Cómo estos verbos en infinitivo permiten lograr esto? Ahora, tu objetivo general es este. Porque incluso este va a ser uno de tus, este verbo infinitivo va a ser uno de tus objetivos específicos. Este que está aquí. Va a ser tu tercer objetivo específico. Entonces, fíjense ustedes cómo. Estos verbos en infinitivo son verbos que se van enriqueciendo unos a otros. Entonces, tú no puedes poner aplicar, Giselle, porque para tú poner aplicar ya tendría que estar. Esa es otra tesis. Evaluar la aplicación, aplicarla y evaluarla. Esa es otra tesis. ¿Comprendes? Incluso esa puede ser una tesis de maestría, sí. Esa puede ser una tesis de maestría. La aplicación de la estrategia integral de comunicación para esta empresa. A ver, muchachos. ¿Han captado la idea? ¿Cuál es la cerámica? ¿Cuál? Pregunto. ¿Está entrecortado tu audio? Hola. Hola, hola.
¿Por qué tanto silencio? No está claro. Prácticamente una forma ascendente, ¿no, Lizen? Exactamente. Y esta tesis no tiene que ser aplicable, ¿o sí? O sea, no, la tesis es el diseño de la estrategia. Y entonces la aplicación de eso ya es otro trabajo. A eso me refería. Ya es otro trabajo. Es un trabajo posterior. Ella se gradúa con el diseño de la estrategia integral de comunicación. Y entonces haría, después de eso, ella aplicaría. Y esa aplicación, si ella la registra bien todo, puede ser una tesis de maestría después en comunicación. ¿Oyeron? Entonces, este es el diseño. Es como marketing, por ejemplo. La gente de marketing, de administración de empresas, ellos hacen plan de marketing, por ejemplo, para tal empresa. Esa es su tesis. O hacen los administradores de empresas plan organizacional para una empresa, pero no implica la aplicación, implica hacer el plan para la empresa, teniendo en cuenta sus necesidades, su situación real, todas las cosas. Es un trabajo grande, sí, no se crean que esto es una cosa sencillita, esto que estamos planteando aquí, porque tienes que hacer un diagnóstico profundo de cómo desarrolla la comunicación esta empresa en todas las dimensiones. ¿Cómo está su imagen institucional? ¿Verdad? Si tiene la página web o no tiene página web, y cómo está esa página web. Si tiene fanpage o no tiene fanpage, y cómo está. Si hace publicidad en redes sociales, entiéndase Instagram y otras. ¿Verdad? Porque ya usted tiene. Si tiene, por ejemplo, grupos de WhatsApp de clientes y tiene atención por WhatsApp, que por ejemplo, ahora hay una modalidad muy buena que tú ves la publicidad por Instagram, ¿no? ¿Han visto? Y ahí mismo está el enlace para el WhatsApp y conversar con las personas. ¿Han visto eso, verdad? Sí. Ya, entonces, todo eso. Pero también, si tiene relación con los medios, si hace publicidad en medios tradicionales, como el periódico, o si hace publicidad en la radio, si hace publicidad en la televisión. Eso. Es un diagnóstico de todo eso. Y sobre esa base, diseñar entonces lo que tiene que hacerse. ¿Te das cuenta que no es una cosa sencilla lo que se está planteando aquí? Hola. Ya. Pero dialoguemos, señora, porque si no esto se convierte en un monólogo. Entonces, aquí está. Y ya de aquí salen tus objetivos generales, ¿verdad? Tu objetivo específico uno sería la fundamentación teórica, conceptual y referencial de una estrategia integral de comunicación. Ese sería tu objetivo 1. Tu objetivo 2, ¿cuál sería? Específico 2. Diagnosticar la situación de los procesos comunicacionales que desarrolla la empresa Mario Cars. Y tu objetivo específico número 3 sería diseñar la estrategia integral de comunicación para la empresa Mario Cars de Santa Cruz de la Sierra. ¿Viste? Esos son tus 3 objetivos específicos. No vamos a hacerlo ahora. Ahora lo que quiero es que todo el mundo pueda avanzar en... Después habla con él, está pasando clases, pero... Ay, no, vamos a hablar.
puede avanzar en su, en esto, en estas tres cositas. Si nosotros logramos ahora en esta, en este prólogo, estas tres cositas, miren, habremos dado un paso de gigante, ¿sí? ¿Me oyeron? Listen, entonces después del objetivo general tienen que haber tres objetivos más. Tres objetivos específicos. A ver, miren, para que tengamos claro eso. ¿Quieren ver el perfil? Sí, listen. Vamos a ver el perfil. Vamos a ver el perfil, queridos, para que se den cuenta. Y así nos damos cuenta dónde estamos en esto. A ver, un momento. Aquí está. Uy, alguien más se cayó, a ver. María René está con problema, ¿no? Hola, María René. Hola, hola. María René. Escribió, Lisa. No lo debo. Ah, escribió, ¿qué dice? Es que se le va el internet, como le digo, sigue con problemas de conexión. Ya. Yeah. ¿Pero escuchará? A ver, escríbeme si escuchas. Escríbenos si estás escuchando. Creo que sí escucha, pero no puede activar su micrófono para sí poder responder. Escucha, está bien. Bueno, no te preocupes que nosotros te damos entrada cada vez que te caiga. No hay otra, no te preocupes por eso. Tranquila que no estás ocasionando ningún problema. Yo tengo claro que estas cosas están pasando porque todo el mundo no tiene el mismo nivel de conexión. Miren, yo mismo he tenido que venir a este café porque no lo tengo en la casa todavía. No me lo han instalado aquí en Buenavista. Ustedes saben que me mudé para Buenavista y no me lo han instalado aquí. Y estaba trabajando con el teletrabajo de Entel. Pero es que el teletrabajo de Entel te permite esta conexión, pero no te permite navegar a la vez. O sea, la navegación y presentar videos y hacer todas esas cosas tiene que ser con tus megas. Y ahí imagínense ustedes el gasto inmenso. Así que hablé con esta señora aquí, amiga del café, y voy a estar aquí, claro, pagándole, ¿no? Voy a estar aquí hasta que ya me coloquen la conexión. Entonces, no te preocupes, María René, que entendemos lo que pasa. Bueno, seguimos entonces lo que estábamos viendo, que íbamos a ver el perfil, ¿verdad? Perfil, aquí está. Mira, estos son los elementos del perfil. Se está viendo, ¿verdad? Sí, listen. Sí. Ya, genial. Mire, voy a ampliarlo un poquito más. Ahí a 180 para que se vea 200. Ahí. Y voy a moverlo un poquito para acá. Ya. Miren, lo primero es nuestra carátula. ¿Verdad? Lo primero es nuestra carátula. Bueno, ya llegó Cecilia. A ver si está bien su conexión o no. Ya. Bienvenida, Cecilia. Lo primero es la carátula. Que la carátula tiene, ¿verdad? Ya vimos nosotros en la primera clase que ustedes tienen ahí el formato, el manual de formato y estilo para la presentación del trabajo final de grado. Y vieron también las modalidades de graduación. Ahí está
la carátula con todas las características, tamaño de letra, todas esas cosas. Pero de todas maneras yo les voy a hacer, nosotros vamos a trabajar con modelos. Yo les voy a dar el modelo para cada cosa, para cada elemento del perfil. Entonces, ustedes van a hacerlo sobre la base de ese modelo. Y ese modelo les va a dar una reacción básica de reacción científica del perfil que ustedes ya después, trabajando con su tutor, pueden enriquecer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Primero, la carátula. Y después tenemos los índices. La tabla de contenido donde aparece el índice general del perfil, el índice de tablas. ¿Por qué tiene que haber un índice de tabla? Porque ustedes tienen una tabla que es el cronograma de la investigación y tienen otra tabla que es la guía de actividades y tareas, y pueden tener otras tablas, entonces hace falta un índice. Igual hay un índice de figura porque ustedes pueden tener algún tipo de imagen que coloquen en el perfil, que no sea una tabla, ¿verdad? Imágenes. Entonces, índice de tablas e índice de figura. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿En el índice de figuras podrían ser los anexos? No. El índice de figura es si ustedes tienen una figura. A ver, les voy a mostrar. Yo tengo para mostrarles de todo lo que ustedes no tengan duda. Déjenme buscarlo. Esto que les voy a mostrar ahora es un artículo que yo estoy editando para la revista Paradigma, que es el resultado de una investigación de este evento que se llama Luz de Saber. Lo conocen, ¿no? Que es un evento de investigación que hace la universidad. Lo conocen, ¿verdad? Sí, es. Ya, miren. Para que vean cuando estamos hablando de figura de qué estamos hablando. Ya. ¿Ven? Aquí está, vamos a disminuirlo un poquito. Aquí está su título, todo. Y aquí van a ver en el cuerpo. Ahí la tienen. ¿Ven? Este es la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Esa es una figura, una imagen que explica qué cosa es la huella ecológica. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Sencillo. Entonces, que no sean tablas, ¿te das cuenta? Aquí ellos tienen tablas también, mira. Ellos tienen también tablas. Y tienen además sus citas, mira, de más de 40 palabras, de acuerdo a la norma A. ¿Todo eso es una tesis ya hecha? No, esto es un artículo científico. ¿Ve? Aquí tienen otra figura, ¿eh? Y aquí tienen una tabla, ¿ve? ¿Ya se dan cuenta? Entonces usted en su perfil puede tener tablas y puede tener figuras. Imagínate, Giselle, por ejemplo, que tú tengas una figura así como esta, que explique qué cosa es una estrategia integral de comunicación. En imagen, ¿no? Y esa imagen iría en el marco teórico conceptual. Y por lo tanto tiene que ir al índice. Yo les voy a enseñar incluso a hacer los índices automáticos en Word, para que ustedes tengan claro cómo hacer los índices automáticos en Word. ¿Aclarada la duda? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces, perdón, no era este, es el de
es el de el perfil. Ya. En esta primera clase vamos a tener esto y ya en la segunda vamos a ver videos y esas cosas más relajantes. ¿Está bien? Ahora que estamos fresquitos, vamos a aprovechar para todo este contenido que implica pensar y comprender. Entonces, ya tengo claro. Yo lo tengo separado así. Esto va todo junto, ¿verdad? Lo tengo separado para que vayan comprendiendo por grupos, ¿no? Por grupo los elementos de perfil. Tengo mi carátula, tengo todo lo que tiene que ver con el universo de los índices, que es mi tabla de contenido, mi índice de tabla y mi índice de figura. Después tengo la introducción. Esto es lo último que se hace en el perfil. Es lo último que vamos a hacer. ¿Por qué ustedes creen que es lo último que vamos a hacer? Pregunto. Porque aquí es el desarrollo, explicación del tema. Claro, porque para yo poner, si en la introducción yo voy a poner qué investigación, por qué, para qué, cómo la he hecho, yo eso lo tengo que hacer al final, después que haga todo, ¿no? Porque solo terminando el perfil tengo claro todo. Entonces, es lo último que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos nuestro planteamiento de problema. Y nuestro planteamiento de problema, ¿qué tiene? El planteamiento del problema en sí, que tiene una fórmula de redacción muy sencilla. Mi situación problemática. ¿Qué cosa es mi situación problemática? Lo que está pasando, que yo quiero cambiar. La realidad, ¿verdad? Que está ocurriendo, que yo quiero transformar. Esa es mi situación problemática. Ahora, lo que hace falta nomás es que entiendan la idea. Después lo vamos a ver con profundidad. Aquí tengo mi formulación del tema del problema de investigación. Es lo que ya acabamos de hacer con Giselle. Después que tengo mis objetivos, que es un sistema de objetivos específicos con objetivo general. Mi delimitación. ¿Verdad? ¿Qué es? Que tiene tres elementos. Espacial, temporal y sustantiva científica. O sea, espacial, ¿dónde voy a desarrollar la investigación? Temporal, ¿en qué tiempo voy a desarrollar la investigación? Y sustantiva científica, ¿qué es? Universo del conocimiento, yo voy a englobar en mi investigación. No me voy a ir de ahí. Y después tengo mi justificación, que tiene cinco elementos. La justificación teórica. La justificación práctica. La justificación metodológica. La justificación individual. Falta uno. Teórica, práctica, metodológica, individual. Pero me falta uno ahí que se me ha ido de la mente. Entonces, cinco elementos de la justificación. Ahora mientras les explico me voy a cortar. Después tengo el estado del arte de la investigación. Que el estado del arte de la investigación es, como alguien creo que dijo en la primera clase, ¿verdad? ¿Quién era el que habló del estado del arte en la primera clase? Arroyo. Ah, ya. ¿Qué me falta aquí? Social. Esos son los cinco elementos. O sea, la justificación, ¿qué cosa es? ¿Por qué hacemos y por qué es importante hacer esta investigación? A nivel teórico, ¿qué va a aportar? A nivel práctico, ¿qué va a aportar? A nivel social, ¿qué va a aportar? A nivel metodológico, ¿qué va a aportar esta investigación? Y a nivel individual, ¿qué va a aportar para el investigador? Esa es la justificación. Y aquí termina el planteamiento del problema.
Entonces, ¿quién me dice lo que es el estado del arte? El joven que aquella vez explicó, que le enseñaron a hacer y que tenía todo claro con respecto a esto. ¿Quién era? Hola, hola. Nada, ¿no está? Estado del arte eran las pequeñas investigaciones sobre su tema. Exacto, era todo lo concerniente a su tema. ¿Cómo está la información sobre su tema? Es el estado del arte. ¿Cómo está la cosa? O sea, en este caso de Giselle, con respecto a estrategias, estrategias integrales de comunicación, ¿cómo está la cuestión de las estrategias? Y tenemos que ver, Giselle, de todas maneras, sí, que eso yo lo voy a revisar, sí, nos planteamos una estrategia o un plan integral de comunicación. Eso ya lo vamos a ver. ¿Qué sería más efectivo y más atractivo para la carrera y que sea aprobado? ¿Está claro, Giselle? Está bien, Liz. Vamos a ir buscando. Ahora lo vamos a hacer un momentito. Entonces, estado del arte, ¿cómo está la cosa con respecto a el elemento específico que yo voy a investigar? En este caso, estrategias integrales o planes integrales de comunicación. Después tengo mi marco teórico conceptual, que sería toda la teoría, los conceptos, teorizaciones, conceptualizaciones que apoyan mi investigación. Ese sería mi marco teórico conceptual. O sea, desde el concepto de comunicación, la teoría de la comunicación, los cambios en la comunicación a partir de las nuevas tecnologías, lo que tiene que ver con comunicación en redes sociales, lo que tiene que ver con la imagen institucional, o sea, todo de una forma u otra, todo lo que va a constituir la base teórica y conceptual de tu investigación. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, listo. Ya. ¿Y después qué tendríamos? El marco de referencia. Y el marco de referencia tiene que ver con qué cosa. El marco de referencia tiene que ver con las referencias que tú vas a usar de procesos similares que se han desarrollado en la práctica. O sea, planes, en este caso, planes integrales de comunicación, estrategias de comunicación que han hecho instituciones similares empresas similares a la tuya, estas cosas. Ese sería tu marco de referencia. O sea, los elementos referenciales que tú vas a usar para enriquecer la investigación. Ahora miren qué interesante. Vamos a salir de aquí un instante y vamos a entrar a la plataforma para que no quede esto en la teoría y ustedes se den cuenta que ustedes cuentan aquí ya con todo. Ustedes cuentan con todo el material para poder trabajar. Perdón que me salí del curso sin querer. Miren. Les debo todavía el videito de la asignatura. Aquí está. Vamos a abrir aquí. Y vamos a entrar a la guía de modalidades y protocolos de investigación que ustedes tienen en la bibliografía. Aquí está, vamos a abrirla. Vamos a abrir el documento. Este documento ya les he recomendado que lo bajen, lo guarden y lo atesoren, porque esto es desde ahora hasta la tesis, ¿verdad? Aquí está el documento y aquí nosotros tenemos, fíjense, modalidades de graduación, las diferencias, y aquí está la modalidad de tesis. Y aquí está el perfil, ¿ven? Y aquí está todos los elementos.
planteamiento de problemas, situación problemática, la formulación, ¿ves? El objetivo general específico, como ya hemos hablado, la delimitación, la justificación, el estado del arte, el marco teórico conceptual y el marco de referencia. Vamos a entrar al marco de referencia. ¿Ya? Y aquí, en el marco de referencia, miren lo que ustedes tienen, el marco histórico. Es un poco los antecedentes. ¿Cómo ha evolucionado el fenómeno que usted está investigando? ¿Verdad? El marco normativo, ¿qué cosa es? Ah, hay leyes, hay regulaciones. En algunos casos hay regulaciones, ¿verdad? Depende de del tipo de tesis. En el caso de Giselle, no hay regulaciones. Yo creo que no existen regulaciones para hacer un plan o una estrategia de comunicación. Pero sí puede haber regulaciones. Generalmente, cuando usted está planteando otro tipo de tesis en otras carreras. Porque, por ejemplo, usted imagínese que usted quiere hacer el diseño en otra carrera, ¿no? De un tipo de negocio o de un restaurante o no sé qué, no sé cuánto. Ahí usted tiene que ver regulaciones. ¿Por qué? Porque hay regulaciones municipales y demás que norman normas de salud, higiene, no sé qué, no sé cuánto, que tiene que tener un restaurante. Incluso los certificados y demás que tienen de aprobación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que iría en el marco normativo. ¿Ya se entiende? Pero en el caso de Giselle, no lo lleva el marco normativo. Entonces, vamos a poner estos tres elementos, ¿verdad? Vamos a poner estos tres elementos para que nos demos cuenta, ¿verdad? El marco de referencia, vamos a poner ahí el marco histórico, el marco normativo y el marco actual. Que en el caso de Giselle, ahora se dan cuenta, fíjense la utilidad tremenda que tiene este documento, ¿verdad? Que estamos viendo en plataforma, ¿okay? Y aquí tiene todo, bien desarrollado, todos los elementos del perfil de la investigación. Ahí lo tiene. Esa es la utilidad de los documentos que yo les he pasado para que ustedes atesoren, ¿verdad? Para que ustedes atesoren. Salimos entonces de acá y volvemos al perfil. Entonces ya yo tengo en mi marco de referencia el marco histórico, el marco normativo y el marco actual. Estos marcos se colocan de acuerdo a que lleve o no lleve. Por ejemplo, sí o sí, todas las investigaciones de ustedes van a llevar marco histórico. Sí o sí, todas las investigaciones de ustedes van a llevar marco actual. No todas van a llevar marco normativo. Imagínense que usted se plantee, a ver, para que se den cuenta cuándo lleve o no lleva. Imagínense que ustedes se planteen un instituto de comunicación, la creación de un instituto de comunicación en el universo de la pedagogía de los medios. Hay un marco normativo, porque para lograr que se apruebe un instituto, para lograr todas esas cosas, hay unas normas. Entonces lleva marco normativo. ¿Me explico? Hola, hola. ¿Todo claro?
Esa lo que está es vigilando la billetera, sí. Eso es. A ver, muchachos. ¿Claro? ¿Hasta el marco de referencia? Sí, sí, listen. Sí. Igual a la hora de elaborarlo van a surgir las demás dudas. No, seguro. Pero lo que quiero es que se entienda. El objetivo de esto que estamos haciendo hoy es que se entienda. Sepamos de qué va el asunto, ¿verdad? Eso es lo que necesito. Ya después vamos a entrar en profundidad con las redacciones y demás. Pero ahora lo que hace falta es que se entienda. A ver que alguien está en la sala de espera. Parece que Cecilia también está con problemas de conexión. Ya. Entonces, aquí están las hipótesis. Aquí tengo hipótesis opcional, porque es hipótesis o idea a defender. ¿Qué sería? Hipótesis. Idea a defender o preguntas de investigación. Son las tres formas de desarrollar esto. ¿Cuáles son las hipótesis? Imagínense que usted se plantea cuáles son. Esta es una investigación para investigación 2, ¿no? No para una tesis, pero para que se den cuenta. Usted se plantea cuáles son las causas de el abandono de su presentación en papel del periódico La Razón de la Paz. ¿Hasta ahí está claro? Yo me hago una pregunta. Ese es mi problema formulado. ¿Cuáles son las causas? Ah, entonces yo hago una hipótesis. Las causas han sido, en primer lugar, el impacto de las nuevas tecnologías y de los periódicos digitales. Incluso el propio periódico digital de La Razón, que la gente ya lo consulta más en línea que comprarlo en papel. Pero otro elemento que puede haber sido es el de la pandemia. Entonces, hace una hipótesis. Ah, esa que está ahí son las variables independientes. Después eso lo vamos a ver con precisión. Las variables independientes, que son las que condicionan a la variable dependiente, que es, ¿qué cosa? El abandono de la tirada en papel del periódico La Razón de la Paz. Ah, las variables independientes, que es el impacto de las nuevas tecnologías con los periódicos digitales, que la gente ya no lee periódico en papel, sino los lee digital porque resulta más económico. Todas esas son hipótesis, son variables independientes que conforman la hipótesis y que condicionan que haya desaparecido el periódico en papel. ¿Se entiende? ¿Me expliqué? Sí, sí. Pero generalmente, no se asusten mucho, generalmente ustedes lo que van a hacer es esto. Esto es lo que van a hacer. Yo les voy a enseñar a hacer esto. Porque aquí, que yo sepa, nadie hasta ahora tiene la perspectiva de hacer un planteamiento de problema que lleve hipótesis. ¿Verdad? Un planteamiento de problema que lleve hipótesis. Así. Porque para que lleve hipótesis tienen que decir cuáles son las causas o qué influencias tiene tal elemento en este otro elemento. Son hipótesis correlacionales. Hay varios tipos. Aquí, por ejemplo, ustedes lo que van a plantearse, como en el caso de Giselle, una estrategia de comunicación. Entonces, mi idea a defender es, considero que para plantear mi estrategia de comunicación o mi plan de comunicación integral, tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Esa es mi idea a defender. Por eso es idea a defender.
hacer todo esto para lograr esto. Eso es lo que yo defiendo. ¿Está claro? Hasta ahí, como una comprensión inicial. Entonces, yo no los voy a atormentar con esto. Aquí, con respecto a hipótesis, ideas de defender o preguntas de investigación, yo no los voy a atormentar con esto. Vamos a hacer directamente lo que le corresponde a cada cual. No voy a estar desarrollando un conocimiento que no vayan a usar. ¿Comprenden? Yo trabajo con conocimiento pertinente, lo que ustedes necesitan saber para hacer su perfil. Nada superfluo, ninguna teoría superflua. O por cultura, o porque deben saberlo. No, no, eso está en internet. Aquí es lo que necesitan para plantear su perfil, que es el objetivo de esta asignatura. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien, Lisa. Sí, Lisa. Perfecto. Entonces, terminamos el epígrafe 5, que en el caso de ustedes sería, diría, epígrafe 5, idea defender. Y plantearía, no tendría esto ni esto, tendría la idea defender planteada. Porque como la hipótesis es opcional, entre hipótesis, idea de defender o pregunta de investigación, nosotros vamos a hacer idea de defender, que es lo que más, que seguramente va a ser la formulación que ustedes necesitan. Y entonces aquí ya lo que se plantearía, no dirían estos epígrafes, y lo que se plantearía sería la idea de defender. Ya. Entonces esto lo voy a dejar así, a cuando se los mande hoy, quede así marcado para que todo el mundo sepa que lo que van a trabajar es idea de defender. Muy bien, marco metodológico. El marco metodológico, ¿alguien sabe qué cosa es? Hola, hola. ¿Nada? El tipo de investigación que se va a hacer, creo. Exacto, la metodología que usted va a aplicar. El proceso metodológico que va a desarrollar. Los pasos que va a hacer, los métodos que va a usar, las técnicas que va a usar, los instrumentos que va a usar. Tanto teóricos como empíricos. ¿Verdad? Toda la metodología de su investigación. Ese es el marco metodológico. Y después tenemos planificación del proyecto. Aquí no se escribe nada y entonces sería el primer epígrafe. El proceso de investigación que usted va a desarrollar, el plan de investigación que sería el índice de su tesis. Este es el plan de investigación, es índice tentativo, o sea, el índice de su tesis. El presupuesto, eso es una tabla donde están todos los gastos que usted va a hacer. El cronograma, que es un poco el programa de actividades, la guía de actividades y tareas y el plan de acompañamiento. Todos estos son elementos teóricos que son tablas y documentos que permiten planificar el proyecto y saber cómo usted va a trabajar en su tesis de inicio a fin. ¿Alguna duda aquí? Ninguna, Luis. Perfecto. Y después usted tiene referencias bibliográficas, ¿verdad? Donde yo siempre recomiendo dividir la bibliografía en dos. Bibliografía de referencia. Y bibliografía consultada. La bibliografía de referencia, ¿cuál es? La que aparece citada en su perfil. Ajá. Y la bibliografía consultada no aparece en su perfil, pero usted la leyó, la revisó, la tuvo en cuenta. ¿Hasta ahí estamos bien? Y después, los anexos.
Licen, la bibliografía consultada, entonces, no se la cita, pero igual se la menciona en la parte de la bibliografía. Exacto, exacto. Y es importante porque eso enriquece el bagaje bibliográfico de su tesis, ¿comprende? Usted no solo pone la bibliografía que citó, usted también pone lo que leyó, revisó, porque así tiene más bibliografía. Y mientras más bibliografía, más documentada está su tesis. Y más alta la valoración que se le da. ¿Comprendes? Sí, Lisen, pero eso, bueno, primera vez que veo lo de bibliografía consultada, al no citarlo, ¿cómo hacemos para que aparezca automáticamente aquí o tendríamos que hacerlo manualmente nomás? Porque, no, lo pone. Igual así como lo pones y lo borra, claro. Tú en el índice, por ejemplo, vienes aquí, ¿no? Insertar referencia. Vamos, pero déjame ponerme aquí, posicionarme acá para que no me salga. Insertar referencia, pongo aquí, insertar cita igual, agregar nueva fuente. Y aquí, por ejemplo, yo voy a poner un libro, digamos, que no lo cité, pero lo revisé. O un artículo un libro, vamos a poner un libro. Un libro de Federico Auvele, por ejemplo. Me estoy inventando esto, lógicamente. De Federico Auvele. Y ese libro se llama La comunicación en el siglo XXI. Se llama así, La comunicación humana en el siglo XXI. Y es un libro del 2018. ¿Verdad? Y es un libro de México, de Ciudad México, y es la editorial Norma. Y además ese libro también de México, y aquí año en que se realizó la consulta. Si es que yo quiero, pero aquí no me hace falta porque este año en que se realizó la consulta y demás, lo hacemos cuando es página web, por ejemplo, ¿verdad? Aquí como está aquí, sitio web, documento de sitio web, ahí es cuando hacemos eso. Aquí ya no hace falta. El libro tampoco está en digital, es un libro físico. No hace falta. ¿Ves? Ya yo tengo esto y le doy a aceptar. Me sale esto, ¿ves? Pero como yo no lo voy a citar, yo lo borro. Pero ya cuando yo le doy aquí, ya está en. Prácticamente es hacer lo mismo que hacemos normalmente, solo que lo borramos y ya directamente en las ya referencias no lo aparece. Exactamente, querido. Ahora, me voy a la bibliografía, por ejemplo. Imagínate que yo estoy aquí y esta es mi bibliografía. Y ahí tengo bibliografía consultada. Le doy ahí, vengo acá, insertar bibliografía, y ahí tenemos al señor Auvele. Claro, lógicamente, nos sale en Arial, tenemos que cambiar la fuente a Times New Roman 12, que es lo que corresponde. ¿Qué te parece?
Súper bien eso. No sabía de ese tipo de bibliografía. Pues ya, querido, siempre aprendemos algo nuevo. Me encanta a mí aprender algo nuevo. Solo la bibliografía nomás con New Times. No, todo, mi amor. Todo. Todo, la letra, el tipo de letra oficial para todos los trabajos oficiales de la Universidad NUR es Times New Roman 12. Epígrafes en negrita. ¿Está bien? Perfecto. Y entonces, los anexos, ¿qué se pone? Encuestas, fotos. Entrevistas, ¿verdad? Datos recolectados, más que todo. Exactamente. Las evidencias del proceso de investigación. Piensen siempre. En mi anexo yo pongo las evidencias del proceso de investigación. Documentos que demuestren que yo realicé la investigación. Las preguntas de la entrevista realizada a no sé qué experto. ¿Verdad? La guía del grupo focal realizado en tal lugar. Las técnicas participativas realizadas con este grupo de personas para lograr tal cosa. Como decías tú, la encuesta, ¿verdad? Todo. ¿Ya? Y ya, queridos niños y niñas, ha terminado el perfil. Este es el bello perfil que ustedes tienen que entregar bien prolijo y que va a ser el examen final de esta investigación, de esta asignatura. Y aquí quiero decirles que los exámenes son prácticos. O sea, los exámenes parciales, ¿qué van a hacer? Avance de perfil. Avance de perfil. El primer examen parcial, avance de perfil. El segundo examen parcial, avance de perfil. Los prácticos, avance de perfil. ¿Está claro? Y lo que vamos a tener es eso, en la asignatura como evaluación. Dos parciales, prácticos y examen final. Y todo referido a avance de perfil. Aquí no vamos a perder tiempo con otras cosas. Porque yo quiero que todo el mundo salga de aquí con su perfil bien prolijo, bien bonito y listo para ser aprobado. Con su tema, problema aprobado y con su perfil listo para ser aprobado. ¿Estos datos o requerimientos lo va a subir a plataforma? Sí. El procedimiento es así. Todos los documentos con que trabajemos en el día, yo los subo a la clase en plataforma y los subo también al grupo de WhatsApp. ¿Cómo está? Miren. Les voy a mostrar ahora. Está abriendo el WhatsApp. Un momentito. Así como está. Aquí está la clase, de las dos clases del miércoles, que por suerte apareció en el Team. No sé cómo fue ese proceso, pero no estaba y de pronto apareció. Ayer la encontré, me puse muy alegre. Ya. ¿Ven? Y aquí tienen, miren, el documento con que trabajamos de la tipología de temas con Giselle.
Así va a aparecer en cada después de cada clase. Y eso mismo va a aparecer en las asignaturas, en las clases virtuales. Ahí debajo de la clase, por ejemplo aquí, a ver, aquí yo voy a poner la clase de hoy 10 y aquí va a aparecer abajo el documento. Aquí me falta ese documento de Giselle que lo vamos a poner. Vamos a poner el documento de Giselle de la clase pasada y va a aparecer las dos clases de hoy con los documentos que hemos trabajado. El del perfil, ¿verdad?, que es el que hemos trabajado ahora, y este de temas y problemas de investigación. Bueno, hasta ahí estamos bien. Soy Lison. Genial. Vamos entonces a volver al documento con que estábamos trabajando de Giselle. ¿Alguna duda con el perfil? Pregunto. Ignacio. No, ninguna, Lisa. Solo que tenemos mucho trabajo por delante. Tranquilo. Sí, es bastante, pero no es nada agobiante. Yo voy a tratar de que sea lo más atractivo posible, porque como vamos a trabajar con modelos, va a ser, digamos que, relativamente fácil. Si se dedican, no van a tener problema ninguno. Ya, volvemos entonces con el documento de donde estábamos con ese. Entonces, aquí puede ser estrategia o puede ser plan. Vamos a ver eso. Giselle, no sé si Giselle está en clase porque me parece que se había caído. Sí, Lisen, ya volví. ¿Ya estás otra vez? Ya. Sí. Tendríamos que ver, por ejemplo, vamos a buscar aquí, rapidito en internet, lo de estrategia integral de comunicación y plan integral de comunicación, a ver qué nos aparece. Mira, a ver, vamos a salir de aquí para que vean qué interesante. Cómo la búsqueda rápida te permite. No es esto. Es esto. A ver, vamos a entrar en el Google normal, ¿verdad? Y vamos a poner estrategia. Integral de comunicación. Miren aquí, la estrategia de comunicación integral para una empresa es un documento que sirve de guía para realizar un plan de comunicación y también para la toma de decisiones sobre las mejores alternativas para mantener a la empresa vinculada con sus distintos públicos en cada una de las cuatro funciones de la comunicación. Ahí ya tú tienes, Giselle, clarito el derrotero. Fíjate que una estrategia implica cuatro funciones de la comunicación, las cuatro funciones de la comunicación. ¿Verdad? Que si entramos aquí, y es estrategia de comunicación integral, que eso nos va a permitir entonces hacer un cambiecito en lo que habíamos dicho ahí. ¿Verdad? Mírenlo aquí. Y fíjate lo que estamos hablando, el diagnóstico, FODA y estrategia, diseño de la estrategia de comunicación y sus objetivos, los públicos, los mensajes clave. Y aquí están las cuatro funciones de la
Y ahora mismo este documento te lo voy a enviar lo voy a subir al WhatsApp. Miren, ¿cuáles son las cuatro funciones de la comunicación de acuerdo que tienen que aparecer en la estrategia? Comunicación interna. Comunicación corporativa o institucional, lo que hablamos de la imagen y demás. Comunicación mercadológica y comunicación administrativa. ¿Qué te parece, Gise? Más fácil, así uno se puede guiar. ¿Viste qué bonito? Así es, mi amor. Esto es práctica. Práctica, práctica, práctica. Ya, vamos a copiar el enlace. Que así ustedes tienen que hacerlo para ponerlo. Por ejemplo, si vamos a usar este documento, lo vamos a hacer ahora mismo para que vean. Copiar, vamos a ponerlo en el WhatsApp, no solo para Giselle, sino para todos. ¿Ya? Y eso nos dice aquí. Estrategia de comunicación integral. Es el término correcto. Qué bonito. Estoy arreglando lo que hemos hecho. Muy bien. Entonces, ahora vamos a volver al documento. Déjame llegar aquí un momentito otra vez acá para copiar esto otra vez. No vaya a ser que se me haya ido. Ya. Vamos a volver al documento. ¿Dónde estamos? Aquí, como eso es un sitio web, ¿verdad? Este sitio que hemos visto, que se llama Red de Universidades Anáhuac, es mexicano, ya por la cuestión de Anáhuac, es mexicano. Anáhuac era la tierra de los aztecas. En esto está en idioma náhuatl. Entonces, Anáhuac, la tierra de los aztecas, imagínate que nosotros, que este es tú, a ver que hay alguien esperando. María René, pobrecita que está. Una colección malísima. Ya. Imagínate que este es nuestro documento, Giselle, y todos atentos. Este es nuestro documento. Ya yo tengo aquí, ¿verdad? Este artículo que lo he sacado de internet. Entonces vengo acá, imagínense que este es el perfil. Y yo voy a citar lo que dice. La estrategia de comunicación tiene 5 ámbitos, no sé qué, no sé cuánto. Ya, perfecto. Voy a citar eso. Imagínense que yo voy a citar. Vamos a hacer la cita y todo. Primero, ante todo, vamos a ponerlo en la referencia. Que no se nos... Agregamos nueva fuente. Esto es un... documento del sitio web, le vamos a poner aquí en la URL los datos. Ahora vamos a ir mirando los demás elementos para ponerlo. El sitio web se llama Red de Universidades Anáhuac, eso va aquí. Es de Universidad de Anáhuac. El título del trabajo que va acá se llama 5 pasos para crear una estrategia de comunicación integral para tu empresa.
así con números. 5 pasos para crear una estrategia de comunicación integral para tu empresa, ¿verdad? A ver si tiene autor. Es del 18 de junio del 2018. A ver si tiene autor. No. Entonces, el autor es corporativo. Ah, sí, aquí está. Doctora Rebeca Iliana Arévalo Martínez. Doctora Rebeca Iliana Arévalo Martínez. Un solo apellido. A ver una cosa. Es Iliana, no Ileana, sino Iliana. Pero tiene. Tiene doble L. Iliana, de Rebeca Iliana. Es con doble L. ¿Ya? Doble L. Rebeca Iliana Arévalo. Puedes poner Martínez, pero no te va a aparecer, no es necesario. Con un solo apellido basta. El año 2018, mes junio, día, no creo que aparezca, pero bueno, a ver. Tu. 12 de junio, aquí está. 12 de junio, a ver. Ay, María René. 12 de junio. 12 de junio. No siempre aparece. Incluso no siempre aparece la fecha. Hemos tenido suerte. Mostrar todos los campos. Ya tenemos la URL porque lo pusimos enseguida. Año en que se consultó. 2021. Mes. Marzo, día en que hicimos la consulta, el 10 de marzo. Y ya, uy, no sé dónde estamos nosotros. Bueno, donde estemos ahí se va a pegar. Le damos a aceptar. Creo que estábamos por acá. ¿Dónde se puso? Más abajo en el cuadrito. Mira dónde se puso el hombre. Ya, vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo y lo ponemos acá. Aquí lo ponemos. Vamos a ponerlo a salirnos de aquí, a ver. Aquí se puso, ¿eh? Aquí se puso. No lo vamos a poner ahora porque ya lo tenemos. Ya él está aquí, miren. Si le damos aquí, ya está Rebeca Martínez, ¿ves? ¿Eh? Ahora, vamos a buscar una cita de ahí. ¿Quieren ver eso o lo hago nomás? No, no hace falta, ¿no? ¿O quieren ver que copiemos la cita? No hace falta verlo, ¿no? ¿O quieren verlo? Si quieren verlo, aquí estamos. Ya, vamos a buscar la cita esa que estaba subrayada. Aquí está. Pensemos que a ustedes les interesa, a Giselle le interesa la definición. Aquí está. Aquí está, copiamos y venimos entonces al documento. Vamos a salir de acá. Venimos al documento. Que es el de temas. Y pensemos
que esta es una cita. Vamos a darle el tipo de letra. 12. Y vamos a darle también el color. Ya nos quedó, es una cita textual. Venimos aquí, nos posicionamos y vamos acá a la referencia, perdón, insertar cita y le damos esto. Ya está. Ahora, como es una cita, a ver cuántas palabras tiene. Es una cita que tiene 99 palabras, entonces es una cita de más de 40 palabras. Por lo tanto, en el párrafo tiene que tener sangría. ¿Verdad? Venimos aquí y le damos una sangría izquierda de 2.59. Y en 5 ahí paramos porque no vamos a 9, le ponemos 9 y le damos enter y ya. Ya está en el margen preciso, pero además está con interlineado de 1, que es lo que pide la universidad para las citas de más de 40 palabras. Para el documento, para el documento normal es 1.5 de interlineado. O sea, para los textos que van aquí y aquí. Ya tenemos la estrategia aquí. ¿Qué nos falta? ¿Qué falta aquí? ¿La letra? ¿El tipo de fuente? No. ¡Ting! Pero gracias por participar. ¿Qué falta? Sangría. ¡Ting! No, pero gracias por participar. ¿Qué más? ¿Quién más? Vamos. ¿No hay que ponerlo en cursiva? No. ¡Ting! Gracias por participar. ¿Falta algo ahí? Aquí donde dice Martínez 2018, ¿falta algo? Porque eso que nos dice, ¿de dónde lo sacamos, verdad? Eso nos dice de dónde lo sacamos, porque además después está en la bibliografía, ¿no? Si nosotros venimos acá, digamos que venimos aquí, aquí se va a poner la bibliografía. Vamos a ver el formato del párrafo. Vamos a quitarle para ponerlo en cero. Y aquí, hipotéticamente, iría la bibliografía. ¿Verdad? Aquí está la bibliografía. Fíjense, la sangría francesa y todo que lleva. Por eso es bueno hacerlo automáticamente y no de forma manual. Le damos la letra. 12 y listo. Ya lo tenemos aquí. Ya. ¿Qué nos falta aquí, chicos y chicas? ¿No es el número de la página, Lisa? Exactamente. El número de la página. ¡Ting! 5 puntos. ¿Quién fue? Yo, Lisa. ¿Quién es yo? Marisol Yaeta. Ya. Perfecto. Muy bien. Nos falta el número de la página. Pero ahora vamos a entrar otra vez al documento. No lo están viendo. Voy a hacer que lo vean. Porque aquí hay una regla de APA que tenemos que conocer. No tiene página. Porque es un artículo en una revista. Cuando no tiene página, ¿qué se hace? A mí la señal que se pone, o sea, no el título. ¿Se pone qué? ¿Se pone qué? Página web. No, pero gracias por participar. Si no hay página, ¿qué pongo? Es el número del párrafo del artículo. Exactamente. ¿Quién dijo? Marisol Yaeta. Miércoles, estamos afinaditos en APA. Ya sé que cuando estemos hablando de APA, a ver, Marisol, ¿cómo es esto? Oye, me gusta la camisa del hombre este, sí.
Parece una camisa de hilo, de lino. Preciosa está. Muy bien. Vamos allá. Yo tengo una así parecida, celeste. Vamos allá. Entonces, este sería el primer párrafo que, en el que le vamos a incluir todo esto. Este sería el, digamos que el segundo párrafo. Tercero, cuarto, quinto, sexto. Está en el séptimo párrafo, digamos, en el último párrafo del texto. Entonces, salimos de aquí y entramos a el documento. Y ahí entonces, ¿cómo hacemos? A ver, Yaveta, ¿cómo hacemos? Ve indicándome qué hacer. A ver. ¿Puedes? Para incorporar la página, el párrafo en este caso, ¿qué hago? Ve indicando. ¿Le doy aquí? Perdón, es que estoy en mi celular, no veo muy bien. ¿Le doy acá? Creo que sí, a ver. Abro aquí. ¿Y qué me dice? Editar cita, ¿verdad? Le doy aquí, editar cita, y entonces me va a aparecer la página. Y pongo 7. Y le doy aceptar. Y ya me apareció la página. Ahora, no es página, sino es párrafo, ¿verdad? Sí, ¿cómo sería para cambiar a párrafo? Ah, para cambiar a párrafo, ¿quién me habla? ¿Ya vete igual o quién o otra persona? Sí, ya vete. Ya, le doy aquí, convertir en texto estático y ya me permite hacer esto. Ah, se cambia manualmente eso. Exactamente, se cambia manualmente, convirtiendo en texto estático. Ahora, cada vez que tú cites a Martínez 2018, ya tú tienes ahí, lo tienes integrado. Por ejemplo, le das aquí, insertar cita, y quieres poner a Martínez, y te pone Martínez las veces que tú quieras. ¿Ves? Esa es la utilidad de tenerlo de forma automática. Muy bien, compañeros. No, voy a comer. Ya son las 9. Descansamos entonces, es así, ¿no? De 7 a 9. 9 y 10 va a ser, Lizan. Entonces volvemos a las 40. ¿Por qué 9 y 10? Ah, que van a ser las 9 y 10. Sí. Ya, yo pensé que me decía sí hasta las 9 y 10. Ya. Entonces, clarito hoy. Ha sido bonito, ¿no? Lo que hemos visto, me parece, ¿o qué? ¿O aburrido? Sí. ¿Aburrido? No. No, está bien. Está bueno. Ah, ya. Porque digo, ¿o aburrido? Me dije, sí. Digo, ¿eh, colega? Aburrido. No. Ha sido odiosa, Giselle, Lisa. Acostúmbrese. Ay, ay, sí. ¿Cómo? A ver, ¿qué dice? Es que es complicado, Lisa, llegar a su edad a los 25 ya. Ah, sí, ¿no? Uf, yo no quiero llegar a esa edad. No quiero llegar a esa edad si me voy a poner así. Ya, perfecto. Esto lo voy a dejar, ¿verdad? En el documento, no lo voy a borrar ni nada para que lo tengan de ejemplo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, listen. Sí, listen. Ya, entonces, ahora, ¿alguien tiene alguna idea de tema ya? ¿O solo Giselle tenemos? Yo seguiría con la idea que me dijo de la radio junto con la automatización. Ya. ¿Quieren que comencemos la próxima clase viendo un ejemplo más? ¿O quieren que lo dejemos para la clase que viene? Porque la clase que viene sí la dedicaríamos entera a ver a todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo quieren?
¿Quieren un ejemplo más en la próxima clase? Con el caso tuyo de la radio. No quiere decir que sea definitivo, ¿no? Pero podemos ejemplificar. Sí, Liz, está bien. Está bien que veamos un ejemplo entonces más. Eso es lo que quieres decir. Sí, para mí sería ese de la radio nomás, Liz. Ya, vamos entonces a hacerlo contigo. Vamos a ir poniéndolo aquí. Espérate, vamos a copiarlo y con eso vamos a terminar, pero ya dejarlo listo. ¿Este documento ya lo pasó al grupo? No, todavía, al final. Al final, porque vamos a seguir trabajando en él, se dan cuenta. No vamos a estarlo pasando 40 veces. ¿Cómo es tu nombre? Roger Núñez. Pero tiene un solo apellido, ¿no? Un solo nombre, ¿verdad? Sí, un solo nombre. Ya, entonces, 2, Roger. Aquí vamos a poner el tema, lo voy a dejar porque lo copiamos nomás. Aquí vamos a poner el tema, la formulación y el objetivo general. Perfecto. Con eso entonces terminamos hoy. Ahora son las y 11, entonces entramos a las y 41. ¿De acuerdo? Ya, listo. Perfecto. Vamos a salir. Lice, no se olvide de guardarle el documento. Ya lo guardé. No, pero además lo voy a dejar abierto porque lo vamos a usar, a seguir usando. Yo lo único que voy a hacer ahora es dejar de grabar. Listo. Y 41 nos vemos. Tomamos un recesito. Ya, Lesan. No. Un abrazo, que estén bien. Aprovechen para comer algo quienes no hayan